Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, llevándome la sorpresa del siglo con la nueva actualización del World of Warcraft, en la que han desexualizado a las mujeres que aparecen en los cuadros y pinturas. Incluso han llegado a sustituir a una mujer por un plato con frutas, con el fin de obtener el preciado certificado de aliades del feminismo y el aprobado de todas las monjas puritanas de Twitter. Lo de hacer expansiones divertidas y que le gusten a los fans es ya, si eso, lo vamos dejando para otro momento, así que no os preocupéis. Bueno, muy bien hecho, chicos. Os está quedando un juego muy deconstruido. En fin, resulta que ha llegado hasta mis oídos la reciente polémica por el nuevo juego de God of War, God of War Ragnarok, ya que acaba de salir el tráiler estos días. Bueno, aunque más que un tráiler es un trailerazo. Yo me he jugado todos los juegos de la saga y esta nueva entrega parece que va a seguir estando a la altura de la acción de la primera y la calidad narrativa que nos dejaron los anteriores videojuegos de esta saga, por lo que se ve en el tráiler, los gráficos son impresionantes y Kratos sigue siendo un personajazo. De verdad que es que esta saga es única. Pero a pesar del hype inicial, la polémica no ha tardado en aparecer. Y es que resulta que uno de los personajes que aparecerá en esta nueva entrega de God of War es ni más ni menos que Thor, el mítico dios nórdico. De hecho, se le ha podido ver en los avances promocionales del juego de esta manera tan particular. Obviamente, muy alejado estéticamente del Thor de las pelis de Marvel. Bueno, si exceptuamos Vengadores Endgame. Los avances del juego también nos han mostrado de esta guisa al personaje de Angerboda, personaje, al igual que Thor, salido directamente de los mitos nórdicos. Dicho esto, antes de entrar a fondo de por qué se ha liado una buena con estos dos personajes, ¡adelante con la intro! Bueno, pues resulta que las quejas han empezado porque muchos que han visto el avance del personaje de Thor han alzado la voz diciendo que no es como se lo esperaban. Sinceramente, a mí me parece un diseño genial. El problema es que todos tienen en mente al Thor de Marvel, el cual puede ser un gran personaje dentro de su historia, pero como adaptación del mitológico dios nórdico es bastante libre. El Thor que nos describe la mitología nórdica es bastante más cercano al diseño de God of War, ya que en vez de tener un cuerpo musculoso y hercúleo, sería un guerrero de aspecto más bien fornido y entrado en kilos, como lo son también los luchadores de sumo. El problema con este argumento de que lo que se busca es una representación fiel de la mitología es que se va al retrete con Angerboda, a quien los mitos y representaciones clásicas nos la muestran con bastante menos melanina que en esta versión. Diciéndolo de manera sutil. Entonces, esto nos ha dado una curiosa paradoja, en la cual, si criticabas el aspecto de Thor, eras un gordófobo que no entiende que se está haciendo una representación fiel de la mitología. Pero si criticabas a Angerboda por no ser fiel a los mitos, eras un racista que está en contra de la innovación y de la inclusión. Y lo de ser llamado racista es algo que le ha pasado en Twitter a bastante gente que ha hecho mención a quienes han mostrado cómo debería ser realmente este personaje femenino. Bueno, Twitter siendo Twitter, nada nuevo bajo el sol. Pero de todo lo que ha generado esta polémica, me ha llamado especialmente la atención el artículo que ha escrito la muy feminista y mucho feminista Marta Trivi. Diversidad, mitología y el desplazamiento de la ventana de Overton. Tu personaje mitológico no es históricamente realista. La presentación del aspecto de Thor y Angerboda en God of War Ragnarok ha propiciado que el discurso se enroque donde siempre, en la representación de la diversidad. Bueno, para ubicar a esta chica, basta decir que es una de las colaboradoras más allegadas de nuestra amiga Blissey. De hecho, ha tenido varias apariciones en el documental aquel infame de Nerfeadas. Así que, sabiendo esto, hagan sus apuestas sobre cómo creen que va a tratar el artículo La Polémica y empecemos. El pasado viernes, la revelación del diseño de Thor y Angerboda en el próximo God of War Ragnarok vino acompañada de polémica. Las críticas al aspecto del dios del trueno pasaron por señalar que una persona gorda o sin un cuerpo definido e hipertrofiado no puede tener la fuerza necesaria requerida por el personaje. En el caso de Angerboda, los críticos subrayaron que el juego está basado en la mitología nórdica y que una mujer negra no tiene lugar en este tipo de relato. Desde el mismo momento en el que empezaron a surgir los detractores, muchos jugadores y periodistas bien intencionados dedicaron su tiempo a crear hilos mostrando la diversidad corporal en las competiciones de fuerza, explicando las costumbres y diferentes pueblos con los que los vikingos entraron en contacto o señalando con algo de sorna que la gente apelara al realismo histórico en relación al aspecto de una gigante imaginaria en una historia de fantasía. Pero no hay nada que podamos escribir sobre la representación de
cuerpos no canónicos y la inclusión de diversidad racial que nos permita ganar este supuesto debate. Desde el mismo momento en el que nos sentamos a detallar estos argumentos, los más críticos e intolerantes ya han conseguido lo que querían. Han desplazado la ventana de Overton. Bueno, bueno, bueno. A tomar por culo. Primer párrafo que leo y ya estoy flipando en colores. Que la gente crítica con la diversidad ha desplazado la ventana de Overton. Pero si sois vosotros los obsesionados con la inclusión, los que habéis desplazado la ventana de Overton hasta el punto de que algunos consideran un inaceptable acto racista y de odio defender que un personaje mitológico debería ser como lo describen los mitos. ¿De qué cuernos estás hablando? ¿Pero qué es esto de la ventana de Overton? Bueno, la alienada del pasado os lo explica. Para poder ponernos en situación sobre cómo está la apreciación política de esta gente, toca explicar el concepto de ventana de Overton, que muchos ya conoceréis. La ventana de Overton consiste en que una idea es aceptada por la sociedad, mientras que sus extremos se consideran radicales o impensables. Pero esta misma ventana puede ir desplazándose. Para mover la ventana de Overton, temas tabú comienzan a ser discutidos, primero criminalizándolo, después sometiéndolos a debate como una idea que podría llegar a ser aceptada, posteriormente considerándolo como una buena alternativa para finalmente darle el estatus de lo correcto o popular, para que sea una medida política. Esto es ingeniería social, que se suele promover desde los medios, el cine, la música, el deporte, pero también en la educación. De esta forma, antaño, el racismo y el machismo eran ideas aceptables. Más adelante, la ventana se desplazó hacia el centro, siendo aceptable la igualdad jurídica de todas las personas, ya sean mujeres, hombres, blancos, negros. Pero ahora, la ventana se ha movido tantísimo a la izquierda que actualmente defender la meritocracia y la igualdad jurídica se considera una idea de extrema derecha. Como hemos visto, hoy día la ventana de Overton está más a la izquierda que nunca y la prueba está en cómo se salta a por algunos por la mera crítica a la izquierda. Si hasta se va por gente de izquierdas por no ser lo suficientemente de izquierdas. Que no se den cuenta de esto me parece alucinante y no sé si es por simple ignorancia y victimismo o por pura mezquindad. O bueno, por las dos juntas, que también puede ser. Y sí, muchos han expresado que debido al diseño de Thor son incapaces de verlo como alguien fuerte y atlético. Pero bueno, como he dicho antes, eso es debido a que el Thor que predomina en el imaginario colectivo es el de Marvel. ¿O acaso alguien considera débiles a los luchadores de sumo? Martha Trivi utiliza en este párrafo la excusa de que como es un personaje ficticio imaginario, se le puede rediseñar como se quiera. Siempre que se quiera rediseñar en beneficio de la diversidad, por supuesto. Pero ya os digo yo que si yo con esta misma excusa quisiese hacer una historia con un Black Panther blanco, ella sería de las primeras en saltarme al cuello. Y detrás de ella todo el progrerío de las redes sociales. Porque ya se sabe, esto del rediseño es un gran ejercicio de creatividad si lo usas para convertir personajes blancos en negros. Si lo haces a la inversa, pues eres racista. Aunque más racista me parece a mí validar y clasificar a los demás solo por su raza, pero bueno. Al aplicar la ventana de Overton a la comunidad de desarrolladores y videojugadores, es fácil ver cómo hay ideas que ya están totalmente aceptadas, como la naturaleza artística de los videojuegos o el Always Online, que se sitúan en el centro de la ventana, y otras radicales como la abolición de las dinámicas industriales y más capitalistas de la industria, que parecen impensables y se alejan del marco de la ventana de ideas. En los cristales encontramos temas recurrentes como la violencia, la adicción y sí, la representación de la diversidad a través de los personajes. Lo extraño, bajo mi punto de vista, es que esta última cuestión hace mucho que debería de haber pasado al centro. A pesar de todas las polémicas, los juegos van haciéndose poco a poco más diversos en todos los sentidos y títulos como The Last of Us Parte 2 se han convertido en auténticos éxitos de crítica y público sin importar toda la conversación surgida a su alrededor. ¿Abolir las dinámicas industriales en la industria de los videojuegos? Pero esta chica que desayuna chocotripis. Pues nada, oye, desindustrialicemos la industria de los videojuegos y a partir de ahora hagamos los videojuegos grabándolos en los discos con mazo y cincel y distribuyéndolos a las tiendas en bicicleta. De verdad, que alguien me diga que esto es una broma, que puede que hasta me haga gracia. Y bueno, la chorrada esta que dice de que en la ventana de Overton cuestiones como el Always Online está en el centro, pues me parece directamente ridículo. Creo no ser la única persona en el mundo a la que le molesta sobremanera que para jugar a un juego de un solo jugador en modo historia te obliguen a estar online. Así que creo que eso es simplemente mentira. Y la cuestión con la diversidad, Martha Trivi, es que los videojuegos no están para educarnos con ella. Los videojuegos no son ni nuestros padres ni
nuestros profesores. Son objetos de entretenimiento y ocio cuya misión es entretenernos y divertirnos. Y muchos de los progres como tú están dispuestos a sacrificar casi toda la diversión y entretenimiento de un título si a cambio pueden meterle más inclusión y moralina, como cuando Zoe Quinn, la que hizo que estallara el Gamergate, hizo aquel videojuego que era todo texto sobre la depresión y la terapia psicológica. Consejo para desarrolladores: si el videojuego se parece al manual de instrucciones, mal asunto. Pero es que, encima, esta gente, cuando el público que busca diversión se aleja de los títulos que no les divierten y que buscan aleccionarles y hacerles sentir culpables por su sexo o por su color de piel, encima tienen el santo valor de rebotarse. Y, por cierto, el Last of Us 2 fue, con respecto al Last of Us 1, un bajón del tamaño de un abismo, por decirlo finamente. En mi opinión, y teniendo en cuenta que estas ideas antidiversidad surgen a partir de opinadores anónimos y pequeños posts en diferentes foros, que son posteriormente amplificadas por decenas de artículos y usuarios, la mejor opción sería mantenernos firmes y no entrar en la trampa que proponen, no solo por darles casito a los opinadores, sino ignorar frontalmente sus ideas en la búsqueda de introducir en los márgenes de la ventana otro tipo de cuestiones ninguneadas y más progresistas, como, por ejemplo, la prevalencia del arquetipo de Salvador Blanco en los títulos de aventuras. Trust me, I know what I'm doing. O cuestiones ambientales en relación al streaming. Por si este párrafo se os ha hecho un poquito largo, bueno, ya os lo resumo yo. Las reivindicaciones de los que no piensan como ella son trampas que tienen que ser ignoradas y ninguneadas, mientras que las que sí piensan como ella son el progreso y el lado correcto de la vida. Y luego, esta gente son los que van de adalides del debate y del diálogo. Hay que fastidiarse. Porque la gente que os llevamos la contraria no somos antidiversidad, somos antidiversidad forzada. Forzada hasta el punto de pretender meter personajes negros en la mitología nórdica. O como en el caso de Kingdom Come Deliverance, meter asiáticos y afroamericanos en la Europa de la Edad Media. Si no sois capaces de crear un contexto adecuado para personajes diversos, igual es que tan defensores y conocedores de la diversidad no sois. Yo ahí lo dejo. Porque lo que no se puede es cambiar el argumento cuando te conviene. Estás en todo tu derecho a creer que las adaptaciones de personajes deben ser lo más fieles posibles a lo que representan, o por el contrario, creer que deben innovar o diferenciarse. Lo que no tiene ningún sentido o directamente es de un descaro que espanta, es defender que un personaje debe permanecer fiel a su mito cuando este está gordo y se aleja del estereotipo de héroe musculado, pero cuando en ese mismo juego se convierte a otro personaje en una minoría y se señala que en el mito no era así, de repente apegarse a la mitología te parezca mal. De hecho, en todo este asunto, solo hay una cosa que me parece más grave que esta enorme contradicción: tachar de intolerantes y retrógrados a quienes la señalamos. Por ahí sí que no voy a pasar, por ahí sí que no. Y es que en los videojuegos es donde más vehemente se ataca al consumidor que no se amolda a los deseos de los progres. Recordemos el Gamergate. Pero, en fin, con suerte, a lo mejor un día se produce el milagro y los progres se dan cuenta de que intentar criminalizar a gente por querer que los videojuegos que consumen sean buenos, de calidad y divertidos, es tan absurdo como intentar enfrentarte a Kratos con una cuchara. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.